total de 2.768.400 pesos para una inversión total de 4.614.000 pesos. A continuación, Poncitlán. Dos proyectos. El primero es la construcción del empedrado ecológico de San Pedro, total de 1.800.000 pesos para una inversión total de 3 millones. Y el segundo es la construcción de un auditorio cultural regional. Señor Fernando Guzmán, secretario de Gobierno. Víctor González Romero, secretario de Planeación. Señor Jesús Hernández Barbosa, coordinador general de la gestión gubernamental. Diputado local, presidentes municipales y pueblo general. Sean bienvenidos todos ustedes. Unidos y convertirse en el pilar que hace falta y que hace fuerte a nuestro municipio, al Estado y a México. Gracias, pero muchas gracias. Y de parte, quiero dar las gracias al señor gobernador que nos incluyeron en el promocional de los Juegos Panamericanos, como es la Hacienda de San José y es el clavadista que es aquí en el río Tecutitlán. Muchas, pero muchas gracias, señor gobernador. Muy buenos días a cada una y a cada uno de ustedes, señor gobernador. Emilio González Márquez, saludo al presidente municipal, José González García, mejor conocido como El Chaco por todos ustedes, al diputado Héctor Álvarez, que apoya siempre desde el Congreso de Jalisco el desarrollo regional, a mis compañeros aquí del gabinete, a los presidentes municipales. Para mí es un gusto estar en este evento cuando se distribuyen reconocimientos a alcaldes, habitantes del municipio de Teocuitlán y de otros muchos más que serán cita el día de hoy. Yo nada más quiero hacer una referencia de la importancia de este Fondo de Desarrollo Regional. Y para hacer esa referencia, necesito hacerle una pregunta a un alcalde para que dimensionemos el impacto real de un apoyo que viene directo del gobierno del Estado hacia los municipios para que lo ejecuten los municipios en la obra pública. El compañero presidente de Santa María de Los Ángeles, ¿qué presupuesto tiene usted anual? ¿Cuánto? 14 millones. ¿Y en qué se los gasta? Bueno, las chéveres déjenlas de lado, espérenme. A ver, tiene 14 millones de pesos de presupuesto un municipio, Santa María de Los Ángeles. Un municipio muy digno, presidido por un alcalde digno, apoyado por un gran equipo de trabajo. Tiene 14 millones de pesos, ¿y cuánto tiene para obra pública de su presupuesto? 1.800.000 al año. 1.800.000 al año. ¿Y cuánto le llegó hoy? 1.748.000. Bueno, gracias. Excelente. Fíjense nada más. Por ciento, hay municipios de zona metropolitana que traen el 4, teniendo presupuestos de 5.000 millones. No es crítica, es comentario. Pero la importancia que de un solo golpe le lleguen casi la misma cantidad que tiene todo su pueblo, toda su gente con él, hoy le llega de parte del gobierno del Estado para hacer obra pública. No existe en ningún otro Estado la posibilidad de que los municipios decidan obra a llevar a cabo. En ningún lado, ningún otro Estado tiene esta visión de ayudarle a la gente desde el desarrollo regional. Todos los demás estados es el gobernador quien decide la obra. Aquí hay un fondo que tiene ya un nivel importante en donde son los presidentes municipales los que se ponen de acuerdo de las obras que hay que construir. Tienen que hacer en nuestro estado institutos tecnológicos superiores en todas las regiones, hospitales en todas las regiones, centros de salud nuevos y remodelados en todo Jalisco, junto con el plan, a este comité de salud y a los hijos ausentes. Son prueba también de que participando podemos construir comunidades más solidarias, comunidades más justas, en donde la gente tenga lo suficiente para vivir.